Estamos cumpliendo 15 años de Fogón en Fogón. ¿No me decís algo para el programa? Sí. 15 años no es poca cosa. Es un esfuerzo considerable de poderlo mantener. Ojalá tengan varios 15 años para adelante. Y en alguna medida es un reflejo de un nivel del país y de una necesidad que tiene este país. Nos faltan formas de comunicación de base netamente popular. Se está haciendo demasiado profesional la comunicación, pero en otros circuitos, en circuitos que no reflejan en nuestra cultura y nuestra forma de ser nacional. Por eso yo felicito a la gente que mantiene este programa, de Fogón en Fogón. Hay cambios muy fuertes y viva la modernidad y viva la tecnología, pero sepamos hacer fuego abajo de un árbol, con leña, y sepamos quemar, cocinar un pedazo de carne, y hacer un puchero, o hacer un guiso, unas tortas fritas, que no todo va a ser de delivery o que venga prehecho. Claro, ¿no? Es bueno. Es bueno hacer cosas que siendo antiguas son eternas. Lo que vos llamas cultura. Esa es la verdadera forma. La cultura tiene olor a comida de la casa. La cultura está alrededor de la mesa de la casa. Ese es el germen de la cultura. Tal cual.